Bienvenidos a Bim Bomba. Hoy presentamos a sus favoritos. ¡Tiempo mágico! ¡Ay, peludo! ¡Mira cómo anda el niño! ¡Mira, no me hace caso! Toda la tarde he batallado con él. ¿Y por qué anda así? ¿Por qué anda corre y corre? Pues porque ha comido puros dulces. No ha comido ni frutas ni verduras. ¿Y luego qué vas a hacer o qué? Pues necesito buscar a alguien que me ayude. ¡Ah, ya sé quién! Voy a hablarle a Gustavito para que me ayude a convencerle a comer frutas y verduras. Ah, pues márcale al teléfono. Creo que yo traigo el teléfono. Ahí, márcale. Déjame le marco. ¡Ay, este niño! ¡Mira cómo anda! ¡Ay! ¿Bueno? ¿Aló? ¡Yuhu! Chihuahua. No sabía. Bueno, para que sepas, sí existió. Oh. ¡Ay, qué flojera! Yo no quiero ir a la escuela. Me encargan mucha tarea. La maestra me regaña y no me las van a gastar. Yo no quiero ir a la escuela. Tienes que ir a la escuela, ya no me hagas repelar. Aunque sea muy temprano, te tienes que levantar, bañarte y cambiarte y dejarte espulgar. Tomar tu desayuno y la boca cepillar. Dime qué te pasaría si algún día eres papá y tu hijo te pregunta dónde queda Michoacán. Y voltees y tú le digas yo que sé, no fui a estudiar. Y tu hijo te responda, ay papá, qué burro estás. Yo por eso te repito que tienes que ir a estudiar. Hacer caso a la maestra, tienes que esforzarte más. Hacer toda tu tarea y en tu examen estudiar. Que si haces lo que digo, alguien muy grande serás. Se podía hasta viajar, conocer muchos lugares y sin nada que gastar. En la casa hay un perro que le gustaba ladrar y morder a los carteros que hoy en día casi no hay. Esto no es ningún consejo, solo quería comentar que los tiempos han cambiado y ahora hay que estudiarle más. ¿Y por qué me dices eso? Es que había que rellenar, la canción está muy larga y no hay nada que rimar. ¿Sabes qué? Ya no procedes y promete ir a estudiar. Prefiero ir a la escuela que escuchar a mi papi. Tienes que ir a la escuela, esta es la pura neta, porque si no me haces caso acaba. Yo no sé.
ahora sí, ay papi, qué padre, ahora sí, qué bueno que fui a la escuela. Ándale, no, ya ves que no querías ir, ya ves que sí, está bien padre la escuela. Ay, claro, de hecho, aprendí bastantes cosas hoy, papi, me pusieron una estrellita, pero ya se me perdió, pero aquí la traigo. Ah, pues qué bueno, mira, ya ves, para que te quede bien claro que si quieres ser alguien en la vida, tienes que ir a la escuela. Sí, es cierto, papi, tienes mucha razón. Bueno, ahora sí, vente, vamos a hacer la tarea. Sí, la tarea. Ay, no, hombre, tengo unas sumas bien padres, me sale todo muy bien. ¡Lobo Lobito! ¿Y ahora qué? ¿Sabías que en promedio una persona respira unas 23,000 veces al día? ¿De verdad? ¿De verdad? La voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Alto! ¡Pasó, hombre! Estatuas de barbón. Ya nadie se acuerda de ese juego, Marina. Ay, bueno, está bien. Oigan, ya, por favor, tranquilícense. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Ay, oh, Dios. Porque todos estamos bien acelerados. Gracias por acompañarnos en Bim Bomba. Recuerden, esto fue Tiempo Mágico. Adiós, amigos.